looking for. ...49 años después de las revueltas de Stonewall en Nueva York... ...Iruña celebra el Día del Orgullo con orgullo. ¿Qué reivindicamos hoy aquí? Pues los derechos de las personas LGTBI... La igualdad social para que tengamos los mismos derechos de todas las personas, para que no suframos más discriminación, para que cese la violencia contra las personas LGTB y bueno, que podamos vivir en igual de condiciones. ¿Por qué casi 50 años después de los disturbios de Stonewall, ¿no? tenemos que seguir todavía reivindicando? Pues porque sigue habiendo suicidios de personas trans jóvenes porque sufren bullying, porque sigue habiendo violencia contra las personas, porque sigue habiendo agresiones homófobas en nuestras fiestas. Y bueno, porque sigue quedando muchísimo que conseguir, porque una persona trans todavía no se puede cambiar el nombre legalmente cuando quiere, porque queda tantísimo todavía que conseguir, pero bueno, seguiremos luchando. La lucha contra la LGBTfobia, sufriendo agresiones, discriminación en todos los ámbitos, pero bueno, a ver si conseguimos algo. Poco a poco. Veo mucha gente joven, ¿no? Sí. Sí, eso alegra mucho. Y gente mayor también, que eso alegra aún más. Que sí, que está muy guay celebrarlo porque al final es nuestro día, pero que debería haber más manifestaciones y menos celebración. Porque al final seguimos sufriendo agresiones, nos siguen matando, nos siguen discriminando. Entonces no es una fiesta, es una lucha. Tendría que ser el orgullo de cada día, no solo un día. Los derechos de las personas LGTB que tienen que ser los mismos que las que los cis heteros, no sé. No sé, a mí me gustaría ser vivo y tener la misma dignidad que el resto de seres humanos. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues para reivindicar un poco el respeto. Yo personalmente vengo para pedir respeto por todo el mundo, sea cual sea su condición sexual. Okay. Pues no sé, el poder ir por la calle y no tener miedo a nada, no sé. ¿Alguna vez os habéis sentido con miedo por la calle, por ejemplo? Sí, igual no por el hecho de no ser heterosexual, pero sí por ser mujer. Sí, yo qué sé, alguna vez he estado con una chica, pues que te griten cosas tampoco es muy agradable. A mí ya me ha pasado en alguna fiesta de estar con una chica y que se acerque un chico para querer unirse o para hacer comentarios de mierda. Pero no he sufrido tanto miedo por esa parte, sino que más ha sido por el hecho de ser mujer. Hemos sufrido acoso escolar debido a ser gays. Por ejemplo, yo cuando estaba a principios de secundaria me sacaron del armario porque yo le conté a una chavala que era gay. Entonces al día siguiente todo mi instituto se estaba riendo de mí. Muchas otras personas han sufrido estas cosas y ha llegado a casos mucho peores, como por ejemplo el suicidio. Entonces hoy es un día en el que las personas LGBT venimos a reivindicar nuestros derechos. Pues hoy, para despedir el vídeo de Aocha Info, pues tenemos a Donatella, que le voy a dejar a ella despidiéndose. Pues, ¿qué voy a decir?
¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Visibilidad para las travestis.